aire. Hola, mis amigos, ¿qué tal? Bienvenidos todos y cada uno de ustedes a los comentarios de Juan Cadena. Juan Cadena comenta en la televisión. Señores, aquí estamos como de costumbre a esta hora, en punto, las 7 de la noche, aquí en Cinevisión Canal 19, un canal vía satélite, con una señal nítida, sin competencia en el aire para todo el mundo, y por supuesto para cubrir todo lo que es la geografía nacional. Estos son los comentarios de Juan Cadena, o lo que usted conoce como el manjar, el auténtico manjar de la verdad, a esta hora aquí, repito, en Cinevisión Canal 19. Dios, hay días que uno no puede estar con el mismo ritmo con que uno actúa todos los días, porque pasan cosas que usted no se entera, y que uno sí se entera porque a uno se la mandan. Y hoy pasó algo que, caramba, me tiene cabizbajo a mí, cabizbajeando me tiene, pero vamos a ver cómo y de qué manera yo puedo recuperarme de ese malestar, porque la verdad es que no me siento bien. No me siento bien por lo que me enteré que pasó hoy. Y usted ve aquí con el teléfono en la mano, a ver si hago contacto con el hijo de esa persona. A ver si hago contacto con el hijo de esa persona. Oye, oye esa vaina, oye eso. Le estoy hablando de que pasó algo increíblemente mal. Y es que falleció de un ataque fulminante al corazón una figura de la radio y la comunicación, del periodismo y de la intelectualidad dominicana. Falleció Fernando Sibilio. Fernando Sibilio y un servidor trabajamos juntos mucho tiempo la comunicación, incluso él hacía mi programa de vez en cuando, y falleció de un ataque fulminante al corazón. No sé por qué en Santo Domingo muere tanta gente del corazón, así, pam, 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 no sé qué es lo que pasa, qué es lo que hay allá que está haciendo daño así repentino. Pero la verdad es que se fue esa figura, y el que no conoció a Fernando Sibilio solamente puede ignorar la grandeza de ese hombre. La grandeza de Fernando Sibilio es algo incomparable para los de esta época y los de su época también. Porque Fernando Sibilio era un hombre que donde ponía la palabra, ponía la percepción. Como dicen por ahí, donde puso el ojo, puso la bala. Fernando Sibilio era así. Fernando Sibilio te hacía un comentario de pie a pa, sin detenerse, sin respirar, te lo hacía completito. Y lamentablemente falleció. Me da mucha pena tener yo que hablar de estas cosas, porque éramos muy amigos, muy amigos. De hecho, yo le digo a ustedes que yo trabajé en el año 1983, 84, trabajé yo con él ahí en Sport Vision, que ya no está, ya desapareció, y en Cinevisión Canal 19 trabajamos un tiempo ahí. Y es triste, de verdad, un hombre joven. Lo de la juventud eso no importa, porque uno se va en cualquier momento, pero un hombre amigo de los amigos, hermano de los hermanos, y que no tenía requerimiento para si tenía un par de pesos y todo lo necesitaba dártelo. Ese era Fernando Sibilio, y lamentablemente falleció anoche, o esta mañana, creo que fue esta madrugada, murió. He tratado de comunicarme con el hijo como de lugar y no lo consigo por ningún lado. He tratado de comunicarme en el teléfono de él, del difunto, y tampoco lo coge nadie. Nadie lo coge. Yo he tratado por todos los medios, porque le estoy dando una información que a mí me la pasaron. No es que yo he hablado con ningún familiar ni nada que se parezca de él. A mí me pasaron otras informaciones y yo le estoy dando aquí. Sé que es verdad, porque quien me llamó a mí no me puede mentir a mí, no me debe mentir a mí. Una persona muy estricta en cuanto a la conducción y el uso de la palabra. Y me llamó para darme esa triste noticia, más bien me dio la triste noticia. Miren, aquí estoy marcándole al hijo de Fernando Sibilio, a ver si de verdad lo coge.
Déjame ver, pero, no, pero es que aquí no se puede marcar de aquí directamente. Déjame marcarle aquí el 879. Usted lo puede apuntar también y preguntar, 2223. Vamos a llamar ahí a ver si lo podemos agarrar, porque yo he tratado toda la tarde, óigame, desde el mediodía estoy tratando, que yo lo supe, eso fue al mediodía de hoy, y no he podido comunicarme, de verdad que no. Pero vamos a ver si tenemos suerte ahora, ya que estamos en el aire, y podemos comunicarnos con él. Y quiero dar la gracia, de verdad quiero dar la gracia efusiva a mi amiga Rosana Barrera, que ha estado 24/7 en comunicación con nosotros, dándonos información, porque ella sí sabe bien cómo y de qué manera murió Fernando Civilio, y trabajaron juntos prácticamente. Entonces ella está en esos quehaceres de investigación, y me ha estado comunicando conmigo. Pero déjame ver si yo puedo, señores, comunicarme directamente con el hijo de él. Déjame ver si es posible, déjame ver. Aquí está, vamos a ver dónde está la okay, el teclado que yo estoy buscando. Oh, pero bueno, okay, ¿qué es esto? ¿Qué le pasa a este teléfono? ¿Será el dueño que es malo o qué? ¡Uy, Dios! Vamos a ver entonces, vamos a ver si por aquí lo agarro, por ahí no está. Aquí no está. Y bueno, dígame usted ahora, yo buscando un teclado, un teléfono que no conozco. Vamos a ver si es posible. Pero lo triste del caso es que murió Fernando Civilio. Donde ese hombre ponía la palabra, ponía todo el sentir de lo que quería decir, porque era un hombre estricto ahí, con sus comentarios y sus posiciones. Muy estricto. Trabajamos juntos mucho tiempo, le digo yo. Y una vez recuerdo que nos botaron del canal 35 y salimos los dos a buscar espacio en todos los sitios. Hasta que conseguimos espacio. Ay, Dios mío, ¿dónde estará ese número de este hombre? ¿Dónde estará ese hombre? Dios, qué barbaridad. Ah, déjame decir aquí que está. Bueno. Ahí no es que está, ¿no? Ahí no es que está. Yo soy medio bruto para usar esto, ¿saben? Sí. No lo llevo bien, no. No lo llevo al 100% como otro muchacho. Aquí está mi amiga Rosana Barrera, a quien le agradezco en el alma a mi amiga la periodista Rosana Barrera, quien fue la que me puso al tanto de lo que está pasando o de lo que pasó con Fernando Civilio. Y yo quiero averiguar bien sobre el sepelio de él, cuándo va a ser el velatorio, si lo están velando ya o si lo enterraron ya, porque son cosas un poquito delicadas. A ver, ok. Ave María, esta madrugada fue que falleció él. Esta madrugada, a las 5 y algunos minutos de la madrugada, el ACV le dio un ACV, le dio antes de anoche, 3:30 de la noche, y lo sacaron entubaron, y falleció esta mañana a esa hora. Ay, Dios mío, qué barbaridad. Vamos a entrar por acá, quien me está llamando. Buenas noches, saludos, dígame. Aquí un poquito entristecido, pero para adelante. Claro, sí. Sí. Ya respecto al conflicto que yo creo que era el conflicto que te vaya a un acuerdo de República Dominicana. Yo estoy viendo ahora mismo en el diario, en el 2021, donde los gobiernos americanos firmaron. Eso es viejo, sí, eso es viejo. Eso es viejo. Pero yo creo que es un chiste, no te crees.
de agua. Por ahí que viene eso. Mira, tú vas a pedir el favor de que me permitas terminar con esta comunicación que estoy haciendo, porque anoche falleció un gran comunicador, Fernando Sibilio. Gracias. Buenas noches, saludos, dígame. Buenas noches. Buenas noches, Juan Cadena. Buenas noches, dígamelo. Le habla y le saluda a su amigo Leocadio Almonte desde Ralma, Villafaro. Oh, frécome, Leocadio, cuánto tiempo, muchachos, saludos. Con Freddy Veragoico y ahora Fernando Sibilio, la República pierde dos voces defensora de este pueblo dominicano. Yo me siento muy, muy triste por su partida. Bueno. Porque esas dos voces eran un equilibrio para impedir que los políticos hicieran de nosotros lo que les dé la gana. ¿Estuviese usted de acuerdo con él o no? Así mismo. Buenas noches, hermano. Buenas noches, hermano. Sí, así mismo. Y uno lamenta mucho ese caso que ha sucedido con Fernando Sibilio, que para mí murió a destiempo. Hermano de Chicho Sibilio, que también murió prácticamente a destiempo. Fernando Sibilio, hermano del basquetbolista Chicho Sibilio. Vamos a ver quién está por acá. Buenas noches, saludos, dígame. Sí, buena, de Cotuí, Juan Cadena. Dime, Cotuzán, dígame. Yo sé que usted no sabe de esto, que le voy a explicar. Pero aquí hay un sabotaje de esta luz. Tiene que tener mucha cuenta, porque nos vamos, hay como tres barrios que están, unos apagones, ya usted sabe, de día, de 6-5 horas de madrugada. Entonces, estos fatales que están haciendo eso, tiene que tener muchas consecuencias después, porque si agarramos los tres barrios, vamos a partir todos los contadores para que todo el mundo tenemos pérdida. Ok, gracias, hermano, gracias por tu llamada, muchas gracias. Miren, hay muchas confusiones en el país, muchos problemas en el país. Pero yo quiero hacer una parte del programa en el día de hoy con relación a la muerte de Fernando Sibilio, que es algo muy especial para mí, porque fuimos muy amigos, trabajamos juntos allá en Sport Vision, y lamentablemente yo me enteré, fue tarde, me enteré al mediodía, y él murió esta madrugada. Yo me enteré esta mañana prácticamente, al mediodía, llegando yo de la oficina del abogado mío, y caramba, llegué cansado, destripado, porque tuve que levantarme muy temprano para hacer un chequeo médico, ya usted sabe. Ay, Dios mío, qué barbaridad. Buenas noches, saludos, dígamelo. Tengo un saludo para usted y Lola, también invitamos. Sí, señora, sí. El que trabajaba en el 35. Ese mismo, Fernando Sibilio. Pero ahí ve, nosotros ya me vino y me dije yo, ay, yo voy a ver si ya yo a Sibilio, pero él me vino Juan. Ajá. Ay, no lo pude buscar, porque ya usted sabe, la enfermedad siempre pone a la gente medio disparatoso, Juan. Sí, pero yo lo voy a decir, doña Ramona, no le coja miedo ni de tema a las enfermedades. Las enfermedades son del ser humano. Las enfermedades, lo que hay que cuidarla, darle cuidado, pero después miedo no se puede tener. Juan, nos veremos ahorita para luego, hasta que usted esté hablando del programa. Ok, doña Ramona, cómo no, muchas gracias. Pues sí, mira, lo que dice doña Ramona es una realidad. Hablamos ahorita cuando usted esté hablando del programa, porque yo estoy hablando en el programa, pero es de la muerte de Fernando Sibilio, que eso me ha tocado a mí profundamente, porque él y yo trabajamos juntos un buen tiempo en el canal 35 y en Sport Vision y en Cinevisión, pero nacemos, crecemos, nos desarrollamos y morimos, y él le ha tocado la suerte, o quizá bueno, de haber nacido y morir hoy a las 5:30 de la mañana. Falleció de un infarto, creo, al miocardio. Me pasó la información mi amiga Rosana Barrera, que era muy amiga de él, muy seguidora de Fernando Sibilio, y entonces lamento mucho tener que informarle eso a ustedes de la muerte de Fernando Sibilio. Esta mañana será velado Blandino en la funeraria Blandino,
en Coney, Lincoln, a partir de las 8 de la mañana. En la funeraria Lincoln de la 27 de la Abraham Lincoln. Su hijo se llama Ramón, falleció 5. Falleció 5 y algo de la mañana. El ACB le dio antes de anoche, 3:30 de la mañana, y lo sacaron entubado, lo entubaron, y falleció esta mañana a esa misma hora. Ay, Dios mío, qué barbaridad. Un hombre tan recio como ese, tan recio. Lo que pasa, miren, déjenme decirle algo. Ante la naturaleza y la una enfermedad como esa, que provoca estallidos cardíacos, no hay parangón para eso. Solamente Dios puede detener una acción como esa contra un ser humano. Dios lo puede detener. La puede tener una acción como esa, de que no vaya a ser el ataque cardíaco a ese hombre ahora. Pero después, eso fue, y son mucha gente que están muriendo de ataques cardíacos, pero mucha, no sé qué es lo que está pasando en el mundo, qué fue lo que nos dieron a tomar, o qué es lo que estamos comiendo, que están provocando tantos ataques cardíacos. Pero no uno ni dos, son varios. Es verdad, dice aquí uno en un video, José Abreu, es verdad, y será verdad, sí. Bueno, entonces, yo lamento, caramba, estar por acá y no estar presente en su velatorio, que es mañana a partir de las 9 de la mañana, en la funeraria Blandino de la Abraham Lincoln, ahí en el centro de la capital. Pero estaré atento y lo pondré en oración por acá, porque ya murió. Yo no lo puedo revivir, nadie lo puede revivir, ya murió. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Bueno, ponerlo en oración para que su camino sea menos pedregoso rumbo al destino final y aceptar la realidad. Aceptar la realidad. Hola, buenas noches, salud, dígame. Buenas noches. Bien, mi amor, bien, gracias a Dios. Gracias, Señor, que Dios nos siga bendiciendo grandemente, llenándolo de vida y salud. Amén, gracias. Pues usted sabe que una profesora que viene de San Juan me mandó una imagen de que manda una cadena en una escuela que van a abrir por allá donde ella da clase, que esa escuela está un liceo, es feísimo. Pues mándame la imagen. Pues se lo voy a mandar ahora mismo. Y lo van a inaugurar así, feo, ¿cómo está? No, de que el lunes comenzaba a darle clase a los muchachos, yo se lo voy a mandar. Y él me dijo, mira, mándese una nota de ella, que ahí te la nota de voz que me mandó ella. Ay, Dios mío, bueno, está bien, mándame lo que yo, si tengo tiempo lo hago, lo denuncio esta noche, tú sabes. A tu orden siempre. Gracias, mija, cuídate tú también, muchas gracias. Ok, vamos por aquí con usted entonces. Buenas noches, saludos, dígame. Buenas noches, Juan Cabrera. Buenas noches, caballero, distinguido, adelante. Con cadera, tiene que tomarse la pastilla para la presión, porque Lionel tiene 44%. Y va a ganar, y cuando le ganemos, cuando gane, le vamos a cerrar este programa, yo. No, tú estás loco, muchacho. Nadie puede cerrar este programa. Nadie lo puede cerrar. Lionel tiene 44%. Leonel tiene un 24% que tiene Leonel, y no es verdad que me va a cerrar el programa. No, no tiene timbales para cerrarme este programa él. No, bueno, te digo, te encuentras más, es un 44 que tiene, y aquí a mayo va a bajar un 60. Yo no la vi más, no, yo la vi como es, así que ya lo sabe. Además, el pueblo condenó a Leonel para que jamás vuelva al poder, y está condenado a eso. Así que él puede andar donde él quiera. Oye, él puede andar donde él quiera, en la calle, en los callejones, en todas partes, donde quiera, pero no va a llegar a la presidencia, porque ya está condenado por el pueblo, por lo que hizo en el pasado. Por el pueblo que gritó, que por Leonel, que Luis Abinader ha acabado con este país. Está bien, gracias por tu llamada, muchas gracias. Vamos a ver por aquí, me llamó usted. Buenas noches, saludos, dígame.
baja el volumen. Buenas noches, saludos, dígamelo. Hola. Dígale a Leonel que se acuerde a dormir, que su sueldo se lo va a ganar, porque Leonel se lo va a dar, que ese no vuelve a gobernar aquí, jamás en la vida. Jamás. Leonel está descartado ya. Ah, no, pero oye, ese volumen ahí tú puedes subir, mija, no. Bye bye. Oye, pero gente, como la gente, le digo, baja el volumen, claro, lo sube. No, así no es, no, así no. O prueben acá. Hola, buenas noches, salud, dígamelo. Buenas noches, Juan, que está molestando ahí. No lo dude usted, no lo dudes. Ah, por eso mismo que lo estoy llamando, porque estos ladrones se han quedado con la maña de seguir robando. Y si Dios quiere, a Dios nomás que sea Dios que venga y lo ponga ahí. Con eso, porque es que yo con la maldad nunca va con la maldad, Juan. Ya lo sabe. Bueno, doña Ramona. Tiene que ser y me loco comer bien y tira pieta, que tenga fuerza. Ok, tengo que dejarlo, doña Ramona. Tengo una llamada interesante, estoy esperando ahí. Ay, Dios mío, se me fue. No me digas que se fue. Pero ven acá, ¿cómo va a ser que se fue Rosana? Ah, no, está aquí. Hola, buenas noches, Rosana. Adelante, usted es el dueño de este programa. Aquí, tranquilo, trabajando. Gracias por la oportunidad. Mira correctamente la información que se pasaba. Gracias por el comentario. Estamos muy consternados con la partida de mi gran amigo. Lo conocí por ti, Fernando Sigurio. Sí. Incluso que perteneció por mucho tiempo a la familia Cinevisión Canal 19. Es cierto. El Francisco, ese medio de comunicación. De allí se libraron grandes luchas. A propósito de ese señor que llamaba y decía lo de Leonel Fernández, yo recuerdo que Cinevisión Canal 19, en el momento del tema de la Barrigol, Fernando Sigurio fue un combatiente de eso, de ese 97-3. Mira, muchacha. Ya que está eso. Así mismo es. Fernando Sigurio encarna aquí un patriota, grandes luchas del pueblo dominicano, que no se equivoque nadie con eso. Ya lo sabe, así mismo es un héroe anónimo. El que habla para defender a Leonel Fernández. Nuestra riqueza es nuestro oro. Fue Leonel Fernández que la entregó. Y allí estaba Fernando Sigurio para defender eso. Ya lo sabe. ¿Y de qué manera lo hacía? De verdad que sí. Bueno, pues nada. Mañana yo pienso estar en la funeraria. Yo lamento, caramba, estar por acá. Con su hijo. Yo lamento estar por acá. Tú le das mi excusa a la familia mañana. Sí, de hecho hablé de ti, le dije, mira, yo por Juan conocí a Fernando Sigurio y lo conoció el canal 19, que tú sabes que dirigimos el canal un tiempo, y la familia Cinevisión está muy consternada por la partida de Fernando Sigurio. Claro. Bueno, pues, de Cinevisión, eso es verdad. Gracias, negra, muchas gracias por tu intervención, ¿oíste? Y Juan, ¿no? Okay. Hola, buenas noches, saludos, díganlo. Buenas noches, saludos. Buenas noches, Juan. Buenas noches, adelante. Te llamamos desde Yamasá, Juan Cadena. Adelante, Yamasá. ¿Cómo es el gentilicio de allá? ¿Perdón? ¿Cuál es el gentilicio de Yamasá? ¿Yamasalero? Llamasadero, ok. Dime ahora, ¿qué pasó? ¿El tipo que me llamó? Ese hombre que dice que Leonel tiene un 44%. Pero sigue, mi hijo, porque no te pares. Esa encuesta la hicieron en Najayo, fue. En Najayo. Bueno. Ya tú sabes, Juan. Gracias, hermano. Muchas gracias por tu llamada. Muchas gracias. Ok, bueno, ahí está los teléfonos libres. A ver qué hora es, porque
Tengo que hacer también la pausa. Ay, mi madre, mamacita. Vamos a ver por acá, me llamó usted. Buenas noches, saludo. Hola, buenas noches, saludo, dígame. Espérate un momentito, me metió la otra llamada encima de esa. Y entonces no puedo, ajá, aquí está la llamada. Buenas noches, saludos, dígame. Sí, buenas, Juan, buenas. Buenas, dígamelo. Oye, Juan, esa persona que falleció, tú me vas a excusar, pero yo no lo conocí, a ver si cuando tú puedas poner una foto, si es posible. Voy a tratar de buscar un programa de lo que yo hacía con él para que lo vean, ¿eh? Ok. Cuando pueda, sí. Okay, bien, ok. Vamos a entrar por acá, ¿quién está ahí? ¿De dónde me llama? Buenas noches, saludos. Ay, no se vayan, se tomó la llamada, ¿eh? Bueno, buenas noches, saludos, dígamelo. ¿Cómo estás? Se habla Sofío, como el pistol, por esto es antigua. Ok, adelante, hermano, adelante. ¿Cómo se siente todo? Dígame algo. Todo bien, tranquilo, todo bien. Sí, pues usted me dijo que la canción de ayer le gustó bastante, a ver si tiene la amabilidad de ponerla ahí, la vinadera que yo hice. Sí, pero lo que pasa es que este programa no se presta mucho para eso, tú sabes. Yo la dejé ayer porque la oí por WhatsApp, pero este programa es más de corte político, tú lo sabes. Ok, señor. De acuerdo. Lo importante es que, no, ¿verdad? Escuchó bien. Muy buena canción, muy buena, muy buena. Muchas gracias, pase buenas. A tu orden, hermano, a tu orden. Ok. Buenas noches, saludos, dígame. Buenas noches, Feli, dale. Sí, señor Rafael Núñez, ¿cómo no? Lo arreglé. Gracias, hermano. Gracias, Feli. Muchas gracias. Ok, vamos a seguir por acá con más. Déjame ver qué hora es, porque no quiero pasarme tampoco con el ay, mi madre. No quiero pasarme, estoy pasadísimo. Oh, mi Dios. Vamos a ver quién me llama por acá y desde dónde lo está haciendo. Buenas noches, saludos, dígame. Buenas noches, saludos, dígame. Juan, de aquí, de Santiago. Al muchacho que llamó, dígale que el muchacho que llamó, que aquí en Santiago tiene un 0%, que aquí no tiene nada. En todo el país está en cero. Pero hay que dejarlo, hay que contestarle a ese muchacho, que siga con su sueño de derrota. Bueno, señor, mire, yo me pasé del horario de la pausa y ahora me están haciendo señas aquí que tengo que hacer la pausa ya, porque estoy pasado. Así que pausamos y volvemos con más del Estelar, los comentarios de Juan Cadena. Ya volvemos. Cada rincón te espera con la sonrisa del sol, con su ritmo y su sabor, con historias verdaderas. A cada lugar que llegas te recibe lo mejor de su magia y su folclor y amabilidad sincera. Que Quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todos lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto, y en sus trillos se oye el canto que a descubrirlo te llama. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, su cultura, personajes, leyendas y tradición. En el Departamento Aeroportuario procuramos el buen funcionamiento de nuestros aeropuertos internacionales, domésticos y helipuertos estatales, incorporando nuevas infraestructuras que darán soporte a nuestra red nacional de helipuertos. Con eficiencia y transparencia, trabajamos en el desarrollo de la región sur con la construcción de 2 nuevos aeropuertos. Y con el rescate de nuestras terminales domésticas, hemos reactivado la aviación privada no comercial. Definitivamente esto es cambio. Trabajamos para ti, Departamento Aeroportuario. Vamos a ver si yo sé hacer trenza, mija, ¿vale? ¿Tú estás nerviosa? ¿Y por qué? Bueno, mija, ya son 14, ya tú eres una mujer vieja. Yo a tu edad ya le tenía limpio el ranchito a tu pai y andaba contigo en la barriga.
¿Y por qué? ¿Cómo que por qué, mija? Los hombres esperan que tú sepas hacerlo todo en la casa. Pero, ¿por qué? Mira, mi mamá decía, tú tienes que atender al marido, parir muchachos, cocinar y limpiar. Eso de estudio y universidad, eso no era para nosotras. Eso decía la gente en mi tiempo. ¿Por qué? Porque eso fue lo que nos tocó. Es que no había otra opción. ¿Por qué? Mira, ahora que tú me lo dices, mija, hasta yo quisiera saber por qué. No hay un porqué. Las uniones tempranas les roban a las niñas y adolescentes la libertad de desarrollar todo su potencial y elegir un mejor futuro. El Senado de la República aprobó en segunda lectura el proyecto de ley de modificación de la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos. También fueron aprobadas resoluciones que solicitan al Poder Ejecutivo declarar en emergencia las provincias de Azua, Bauruco, Barahona e Independencia por los daños ocasionados por la incidencia de una vaguada. En los trabajos legislativos, más de 16 comisiones avanzaron importantes iniciativas que contribuyen al desarrollo del país. La Comisión de Hacienda continuó inmersa en el estudio de la Ley de Contrataciones Públicas. En otro escenario, el presidente del Senado, Eduardo Estrella, recibió en su despacho a una delegación de la Confederación Patronal Dominicana, presidida por Laura Peña Izquierdo. También la Cámara Alta, a través de la herramienta Tu Opinión Cuenta, continúa recibiendo y procesando las propuestas y opiniones de ciudadanos sobre los proyectos de ley que analizan las comisiones de senadores. Accede a nuestra página web y sé parte de las discusiones legislativas. Senado de la República Dominicana. Nuevo, diferente, cercano. El Parque Las Praderas tiene el potencial de cambiar la vida de miles de ciudadanos en el distrito. Tengo más de 17 años viviendo por aquí, he visto los inicios de este parque y ahora está súper irreconocible. Muy agradecida con el ayuntamiento. Muchas gracias por todo el trabajo que está haciendo. El extenso parque contará con áreas deportivas renovadas, entre otras muchas novedades. Todo el parque ha sido remozado, haciendo énfasis en la seguridad y cuidando la integridad biológica del parque, teniendo siempre como meta el bienestar de los ciudadanos. Alcaldía del Distrito Nacional, Ministerio de Obras Públicas, Banco Popular. La malabarista. La superpoderosa. La manager, la enfermera, la que hace magia para que podamos crecer. A todas las madres vamos a celebrarlas como nunca a través de El Cariñito, especial para mamá, cuidando su salud con jornadas de inclusión social, ferias alimenticias, celebrando su vida en los conciertos que le gustan y mucho más, porque merecen lo mejor de nosotros para vivir mejor. ¡Que vivan las madres! Más información en www.presidencia.gov.do. Gobierno de la República Dominicana. Como capitaleños debemos tener claro que Santo Domingo es nuestra casa, que nuestra casa la cuidamos y en ella el compromiso y la palabra se cumplen. El bienestar de Santo Domingo no se negocia. Debemos garantizar que nuestra amada ciudad continúe en buenas manos. En estos dos años de gestión al frente de la Corporación de Acueducto Alcantarillado CAS, hemos transformado vidas, llevando agua a diferentes sectores del Gran Santo Domingo que nunca le había llegado agua por tubería. Construyendo más de 40 kilómetros de cañada, algo histórico que ningún gobierno había hecho al respecto. Nuestro compromiso es continuar construyendo una gestión histórica. Estamos formando una nueva Policía Nacional, con más tecnología, más presencia en las calles y mejor servicio al ciudadano. Te ofrecemos una carrera a largo plazo, un salario bien competitivo e importantes beneficios como seguro de salud, alimentación gratuita, facilidades para adquirir vivienda, transporte público gratuito, condiciones especiales por embarazo y formación permanente con becas acorde a tu vocación. Beneficios pensados para que te sientas tan protegido como tú harás sentir a los ciudadanos.
ese héroe con el que siempre soñaste puede ser tú. Ven, forma parte de esta convocatoria histórica. Únete a una nueva Policía Nacional. Con este asfixiante calor, no se quede en casa ni coja carretera. Aquí, en la capital, está el mejor lugar para usted pasarla bien con su familia. Centro Turístico Vacacional Hotel Don Víctor, en la calle 6, esquina 9, en el ensanche Isabelita. No coja carretera. Venga junto a su familia al Centro Turístico Vacacional Hotel Don Víctor, donde encontrará buena comida, sano ambiente y cerca de todo y lejos de nada. Centro Turístico Vacacional Hotel Don Víctor, en la calle 6, esquina 9, en el ensanche Isabelita. Más información al teléfono 809-766-0007. Muy bien, señores, aquí estamos con más contenido de los comentarios de Juan Cadena en este precioso y lluvioso día aquí en Kissimmee, Florida. Ustedes ven con una sonrisa, pero una sonrisa casi forzada por la conducción del programa, porque miren, me ha golpeado bastante fuerte la muerte de Fernando Civilio. Me ha golpeado bastante fuerte. Ya eran dos hermanos, yo no sé si son más hermanos. Yo lo que sé es que Chicho Civilio y Fernando Civilio eran hermanos, que se querían muchísimo. Chicho Civilio era el basquetbolista profesional y Fernando Civilio, entonces el jugador de baloncesto también profesional. Pero eso es un hecho que ha consternado al país. ¿Por qué? Porque el país lo quería muchísimo a él. Muchísimo. Vamos entonces por acá. ¿Quién me llama y desde dónde lo hace? Hola, buenas noches, saludos. Buenas noches. Alfonso Mendoza, desde allá. Dale, Alfonso Mendoza. Quiero que la muerte de Cirilio. Y era un fiel televidente, el señor, a las 6 de la mañana, el 35. Así es. Y yo te envié la foto ahí para que la ponga ahí en el canal, porque algún oyente la quería ver. Me ha mandado varias fotos, muchachos, me ponga eso y ya tú sabes. Pero nada, gracias, te lo agradezco. Pero una sola la puedes poner para que la gente sepa quién es. Está bien, gracias. Gracias, hermano, gracias. Ok, bien, tienes razón él. Vamos a ver si dónde está la foto que mandó, ¿cómo se llama él? Ok, está aquí. No, mentira, ese no es. Ese no es él. Bueno, no lo encuentro él ahora, el que me llamó ahora mismo. ¿Cómo se llamará él? A ver. Déjame ver. Yo le puse, yo mandé dos fotos, mirad aquí la foto de él, la que le mandó. Sí, esa foto yo la tengo aquí, la voy a poner ahora. Así que, mi hermano, cuando usted quiera, Johnny, póngame las dos fotos en pantalla, las dos fotos que le mandé, póngamela en pantalla si usted puede hacerlo. Esa también la tengo, esa foto, y tú la vas a ver ahora mismo que la mandé a poner aquí en el aire ahora mismo. Así que ya lo sabe. Gracias por tu deseo, oíste, y esfuerzo de poner esa foto. Ahí está Fernando Civilio. Ese Fernando Civilio en fotografía, un tolete de dirigente, de amigo, de hermano, de compañero, en fin, todo lo bueno lo tenía ese señor, todo lo bueno, y no le dolía gastar un peso con un amigo o un familiar. Cualquier cosa, ahí estaba Fernando Civilio, siempre, muy servicial, de verdad que sí. Así que hemos perdido un gran hombre, un gran comunicador, y es lamentable, de verdad, la partida de él a destiempo. A destiempo se puede decir, porque, caramba, él no tenía 40 años todavía. Más o menos tenía 40 años, chico. Pero ya usted sabe, lo que duele no es la cantidad de años que tuviera, sino la forma que murió tan rápido. Murió muy rápido él. Ya tú sabes. Así que, gracias, señor director. Muchas gracias por mantener la foto ahí. Vamos a continuar con más de los comentarios de Juan Cadena aquí en Cinevisión, Canal 19. Yo no sé si se frizó la foto ahí, pero está ahí todavía la foto. Ajá, vamos a ver si la desfrizamos, por Dios, que está fuerte ahí. Vamos a ver, Rinola, si la puede descifrar.
Mira el control aquí, pásenlo. Ya, sí, que ya, ya que está. Ahí está, ya. Ya la quitaron, ya. Porque no es que hacía daño, pero duró mucho tiempo ahí. Y entonces Fernando Siblón era un hombre tan comunicativo, tan trabajador, que él te llamaba a ti a las 6 de la mañana para que, levántate, vamos a trabajar. Así era él. Te invitaba a su casa. Tú, óyeme, increíble el ser humano que era ese hombre. Pero la vida es así. La vida es tú nacer, crecer y morir. Punto, no más de ahí. Nacer, crecer y morir. Y él le tocó hoy a las 5:30 de la mañana, falleció él. Me cuentan los cercanos amigos de él. Yo no voy a decir que soy cercano amigo de él, porque trabajamos juntos mucho tiempo, pero sí era muy cercano con él. Muy cercano con él. Y mire que ese hombre no llevaba a nadie a su casa, yo no salía de su casa. Ay, hombre, carajo. Yo no salía de su casa con él. Así que ya lo saben. Bueno, ahí está el teléfono libre, señores, 809-707-7099. Márquelo ahora si usted quiere hablar conmigo, porque después, en 1.5 minutos, no hay chance. Emma, vamos a ir a la pausa de nuevo. Vamos a la pausa para que la gente coja un respiro y luego de la pausa, entonces ustedes me llaman, ¿ok? Así que vamos a la pausa, señor director. Vamos a la pausa. Ritmo y su sabor, con historias verdaderas. A cada lugar que llega te recibe lo mejor de su magia y su folclor y amabilidad sincera. Que Quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todos lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto, y en sus trillos se oye el canto que a descubrirlo te llama. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, su cultura, personajes, leyendas y tradición. En el Departamento Aeroportuario procuramos el buen funcionamiento de nuestros aeropuertos internacionales, domésticos y helipuertos estatales, incorporando nuevas infraestructuras que darán soporte a nuestra Red Nacional de Helipuertos. Con eficiencia y transparencia, trabajamos en el desarrollo de la región sur con la construcción de 2 nuevos aeropuertos. Y con el rescate de nuestras terminales domésticas, hemos reactivado la aviación privada no comercial. Definitivamente, esto es cambio. Trabajamos para ti, Departamento Aeroportuario. Vamos a ver si yo se hace trenza, mija, ¿ve? ¿Tú estás nerviosa? ¿Y por qué? Bueno, mija, ya son 14, ya tú eres una mujer vieja. Yo a tu edad ya le tenía limpio el ranchito a tu pai y andaba contigo en la barriga. ¿Y por qué? ¿Cómo que por qué, mija? Los hombres esperan que tú sepas lo todo en la casa. Pero, ¿por qué? Mira, mi mamá decía, tú tienes que atender al marido, parir muchacho, cocinar y limpiar. Eso de estudio y universidad, eso no era para nosotras. Eso decía la gente en mi tiempo. ¿Por qué? Porque eso fue lo que nos tocó. Es que no había otra opción. ¿Por qué? Mira, ahora que tú me lo dices, mija, hasta yo quisiera saber por qué. No hay un por qué. Las uniones tempranas les roban a las niñas y adolescentes la libertad de desarrollar todo su potencial y elegir un mejor futuro. El Senado de la República aprobó en segunda lectura el proyecto de ley de modificación de la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos. También fueron aprobadas resoluciones que solicitan al Poder Ejecutivo declarar en emergencia las provincias de Azua, Bauruco, Barahona e Independencia por los daños ocasionados por la incidencia de una vaguada. En los trabajos legislativos, más de 16 comisiones avanzaron importantes iniciativas que contribuyen al desarrollo del país. La Comisión de Hacienda continuó inmersa en el estudio de la Ley de Contrataciones Públicas. En otro escenario, el presidente
presidente del Senado, Eduardo Estrella, recibió en su despacho a una delegación de la Confederación Patronal Dominicana, presidida por Laura Peña Izquierdo. También la Cámara Alta, a través de la herramienta Tu Opinión Cuenta, continúa recibiendo y procesando las propuestas y opiniones de ciudadanos sobre los proyectos de ley que analizan las comisiones de senadores. Accede a nuestra página web y sé parte de las discusiones legislativas. Senado de la República Dominicana. Nuevo, diferente, cercano. El Parque Las Praderas tiene el potencial de cambiar la vida de miles de ciudadanos en el distrito. Tengo más de 17 años viviendo por aquí. He visto los inicios de este parque y ahora está súper irreconocible. Muy agradecida con el ayuntamiento. Muchas gracias por todo el trabajo que está haciendo. El extenso parque contará con áreas deportivas renovadas, entre otras muchas novedades. Todo el parque ha sido remozado, haciendo énfasis en la seguridad y cuidando la integridad biológica del parque, teniendo siempre como meta el bienestar de los ciudadanos. Alcaldía del Distrito Nacional, Ministerio de Obras Públicas, Banco Popular. La acróbata, la malabarista, la superpoderosa, la manager, la enfermera, la que hace magia para que podamos crecer. A todas las madres vamos a celebrarlas como nunca a través de El Cariñito, especial para mamá, cuidando su salud con jornadas de inclusión social, ferias alimenticias, celebrando su vida en los conciertos que le gustan y mucho más, porque merecen lo mejor de nosotros para vivir mejor. ¡Que vivan las madres! Más información en www.presidencia.gov.do. Gobierno de la República Dominicana. Como capitaleños debemos tener claro que Santo Domingo es nuestra casa, que nuestra casa la cuidamos y en ella el compromiso y la palabra se cumplen. El bienestar de Santo Domingo no se negocia. Debemos garantizar que nuestra amada ciudad continúe en buenas manos. En estos 2 años de gestión al frente de la Corporación de Acueducto Alcantarillado CAS, hemos transformado vidas, llevando agua a diferentes sectores del Gran Santo Domingo que nunca le había llegado agua por tubería. Construyendo más de 40 kilómetros de cañada, algo histórico que ningún gobierno había hecho al respecto. Nuestro compromiso es continuar construyendo una gestión histórica. Estamos formando una nueva Policía Nacional, con más tecnología, más presencia en las calles y mejor servicio al ciudadano. Te ofrecemos una carrera a largo plazo, un salario bien competitivo e importantes beneficios como seguro de salud, alimentación gratuita, facilidades para adquirir vivienda, transporte público gratuito, condiciones especiales por embarazo y formación permanente con becas acorde a tu vocación. Beneficios pensados para que te sientas tan protegido como tú harás sentir a los ciudadanos. Ese héroe con el que siempre soñaste puede ser tú. Ven, forma parte de esta convocatoria histórica. Únete a una nueva Policía Nacional. Con este asfixiante calor, no se quede en casa ni coja carretera. Aquí, en la capital, está el mejor lugar para usted pasarla bien con su familia. Centro Turístico Vacacional Hotel Don Víctor, en la calle 6, esquina 9, en el ensanche Isabelita. No coja carretera, venga junto a su familia al Centro Turístico Vacacional Hotel Don Víctor, donde encontrará buena comida, sano ambiente y cerca de todo y lejos de nada. Centro Turístico Vacacional Hotel Don Víctor, en la calle 6, esquina 9, en el ensanche Isabelita. Más información al teléfono 809-766-0007. Bien, señores, aquí estamos luego de la pausa con más contenido de los comentarios de Juan Cadena. Contenido breve porque ya son casi ya es casi la hora de finalizar el programa, pero aquí estamos nosotros todavía para recibir más llamadas suyas o de ustedes aquí en el estelar Los Comentarios de Juan Cadena
que es un programa, ya ustedes saben, que se ha convertido en un himno nacional. Este programa, Los Comentarios de Juan Cadena. Llámeme al 809-707-7099 y usted va a comunicarse con nosotros de inmediato. Y nosotros, con mucho gusto, vamos a hablar de usted de una vez. Aquí está Martín Abreu. Martín Abreu, buenas noches, Martín. Buenas noches, saludos, dígamelo. Buenas noches, Juan Cadena. Estoy llamando para saludarlo. Espero que esté todo bien. Todo bien, gracias a Dios. Gracias, Martín, de verdad. Gracias, te lo agradezco. No, pero de una formación íntegra y de educación y de orientación. Y mami, yo estaba aquí sentado, me estaban hablando y estaban viendo el fallecimiento de esta persona. Ay, muchacho, ay. Ay, muchacho, ese hombre ha consternado a medio país con su partida. No, yo veía la forma de él. Y ese tipo se pasaba más de la raya de la justificación. Sí. Un derrame cerebral. Esto fue el día de hoy. Sí, esta madrugada, a las 5:29 de la mañana. Pues yo se lo voy a informar a mi mamá el motivo que ella me estaba preguntando. Mami, siempre me pregunta por usted, Juan Cadena. Ajá. Claro, usted sabe que usted está aquí, usted está pegado aquí, no de la pared. ¿Dónde viven ustedes? ¿Dónde ustedes viven allá? Nosotros residimos aquí en Haina Mosa, en la parte este de Santo Domingo. Ah, bueno, parte este, sí, ok. Espero que me guarden algo de comer cuando yo vaya. Bueno, venga acá. No, ofrézcame, Dios mío, estoy frío con usted, estoy frío. Bueno, gracias, hermano, gracias por tu llamada. Yo no digo nada, entonces esperamos su café aquí. Está bien, gracias, hermano, gracias. Ok, gracias igualmente tú. Ok, bueno, ahí está el teléfono libre otra vez, 809-707-7099. Márquelo usted si quiere conversar con nosotros en este día, en esta hermosa noche aquí en la Florida. Bueno, en la Florida no, en Kissimmee, porque la Florida es grandísima y cuando viene está aquí soleado, nublado, y por allá arriba está soleado. Ese es el lío aquí en la Florida. Ok, buenas noches, saludos, dígamelo. Buenas noches, saludos. Buenas noches, toque de queda. Eso, dígale, toque de queda. Ok. Bueno, dígame. Activo, todo el mundo en ASUA con usted. Bingo, soy asuano. Me voy a mudar para ASUA yo. Venga, que hay mucho calor, hace frío. Es verdad, sí, hace frío por allá, sí. Ok, bueno, pues gracias, mi amor, muchas gracias. Ok. Amén, cuídese. Gracias, ok. Vamos con usted ahora, buenas noches, saludos, dígame. Buenas noches, saludos. Buenas noches, le dije dos veces. Buenas noches, dígamelo. Ok. Ya lo sabe. Déjalo ahí. Déjalo ahí, gracias a ti. Buenas noches, dígame rapidito, ya voy. Eso es mentira.
Gracias, hermano, gracias. Tengo que irme ya, señores, no hay tiempo para más, esa es la verdad. Hasta aquí la presentación estelar, estelarísima de su programa, Los Comentarios de Juan Cadena. Y yo, oye bien tú, sí a ti, yo soy Juan Cadena. ¿Qué pasa, eh?